Bueno, pues hemos hecho una otra paradita por el camino para almorzar y Tassi me ha invitado un plato muy bueno, unos noodles que van con cordero y después un plato que yo nunca había probado que se llama mormok, que es cordero con cebolla, ¿vale? Y está todo metido en una especie como de... Yeah, this is they make the flour and we call mormok and inside we put the mutton. And we have to getting the mutton and then mix to onion and some masala because India is masala is always famous, you know. So then we'll make the and the hand making, really cook hand making fresh all the time. We will make the fresh. Then this is the chow mein, which is the noodles and mutton chow mein, mutton mok mok. Then this called is thukpa, mix. There is soup and noodles and mutton and mok mok mix. We calling the mix. Mix, but also we like most eating for this, yeah. Because bueno, pues esto es para celebrar que hemos conseguido pasar el paso de Nuravalle y que por fin podemos ir a Turku. A Turku. Yo no sé ni cómo se dice. Ya se me está quitando el mal de altura, pero bueno. Hemos llegado a Turku y aquí estamos buscando una guest house. Esto, como hemos llegado a temporada super baja, no hay absolutamente nadie y no hay nada preparado. Yo pensaba que me estaban esperando, pero no. Bueno, pues vamos a comenzar el trabajillo con los Falti y me gustaría presentaros a Nick. Su nombre real no es Nick. What is your real name, Nick, ¿no? Nachi Gula, pero entre los colegas pues le llaman Nick, ¿no? Entonces pues nos hemos acercado a un cole que hay de primaria y hemos intentado hacer una foto. Los interiores la verdad que no son muy atractivos porque son paredes blancas y hay muy poco color, hay poco con lo que jugar, pero bueno, vamos a intentar a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, como veis pues los interiores, el interior es muy blanco y la verdad que no es muy atractivo, son de una fiesta niño. Vamos a ver. Y bueno, pues esta fotografía de ese grupito de cuatro, y hemos hecho una foto. Es curioso porque ellos no escriben en balti, no hay escrituras registradas en balti, ellos escriben en hindi o en inglés y no suelen escribir en balti, no tienen nada escrito. Castro.